Deixeu-me saludar, també s'afegeix ara a la sobretaula l'Elisa Beni des de Madrid, Madrid que està vivint aquesta pandèmia amb aquestes xifres tan dramàtiques que estem coneixent. Elisa, buenas tardes. Estamos hablando mucho de medicina, de ciencia, pero también, a su vez, en estos momentos tan, tan difícil, hablaremos de las iniciativas que se están tomando a cabo para luchar contra el coronavirus. Son distintas en cada uno de los países y me gustaría, con Sheila, que suposo que la tenim aquí també, a la Sheila, poder fer un repàs del que s'ha explicat en les últimes hores de quines són les mesures d'actuació davant d'aquesta pandèmia, aquí a Catalunya i també a la resta d'Espanya, com s'està vivint, perquè en Madrid, Elisa, d'entrada, és molt complicada la situació, ¿verdad? Bueno, estamos confinados, evidentemente, en una ciudad de casi 4 millones de habitantes, pero es verdad que las noticias te encogen el corazón y que cada día cuando vemos los datos, nos da un vuelco el corazón, ¿no? A todos los que estamos en casa, ¿no? Porque son unas cifras de mortalidad y unos problemas que se están produciendo que son muy graves. Aún así, estamos convencidos de que vamos a salir, como vamos a salir todos de esto. Así que optimismo. Optimismo, ánimo, i la Sheila ens acosta també en les últimes hores les picabaralles que hi ha hagut en relació amb les decisions que s'han d'emprendre amb aquest nou virus que no coneixíem i, per tant, és nou per tothom. Sheila. Doncs sí, decisions i mesures, ja saps que a vegades surten per dir que les mesures són les mateixes, mesures que no acaben d'agradar, i avui el govern el que ha fet és acordat demanar al Congrés que autoritzi l'ampliació de l'estat d'alarma fins a l'11 d'abril, amb les mateixes condicions que actualment. Així ho ha anunciat la portaveu de l'executiu, Maria Jesús Montero, durant la compareixença de premsa que ha fet a més de demanar, sobretot, unitat. El Gobierno ha acordado solicitar del Congreso de los Diputados autorización para prorrogar el estado de alarma hasta las 00 horas del día 12 de abril. Yo creo que la ciudadanía española quiere ver al conjunto de los responsables políticos unidos, sumando esfuerzos en esta lucha contra el coronavirus. Y así tenemos que responder, con fuerza y también con unidad. Però recordem que és una pròrroga que haurà de convalidar demà al Congrés. També ha aprovat posar en marxa avals per 20.000 milions per garantir la liquiditat de les empreses afectades. A més, el govern també ha reconegut que comença a detectar tensió en el sistema sanitari de la Comunitat de Madrid, per la qual cosa el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha fet una crida a la solidaritat amb la comunitat autònoma més afectada per l'avanç de l'epidèmia del coronavirus. Y es el momento de la solidaridad con Madrid. Hago un llamamiento a la solidaridad con Madrid, como lo haremos cuando concurran situaciones de tensión en otras partes del Sistema Nacional de Salud. El decreto de alarma me confiere, como autoridad delegada competente en materia de sanidad, la obligación de velar por la equidad y la cohesión del Sistema Nacional de Salud. I avui aprofitem també per dir que, com cada dimarts, també s'ha fet reunió del govern de la Generalitat. Un consell executiu telemàtic que ha aprovat noves mesures econòmiques per fer front als efectes del coronavirus en famílies i empreses. Des del govern, la portaveu s'ha adreçat directament a Salvador Illa per tornar a demanar el confinament total. Bé, de fet, jo el que li diria al ministre Illa és que altres països ho han fet, que altres països han aplicat aquest confinament total, que això és el que recomanen els experts epidemiòlegs i mèdics, que és important poder prendre aquesta mesura per sortir-nos-en el més aviat possible, i el que segur que no es podrà fer el confinament total si no es dona l'ordre de confinament total. També estiguin al costat de les empreses, també suspenent aquests pagaments temporalment d'hipoteques i de crèdits. Aquesta mesura és importantíssima. Repeteixo, la ciutadania va salvar els bancs i ara és el moment que els bancs retornin aquest ajut. I des de l'oposició, mentre Ciutadans ha reclamat a la Generalitat que produeixi les seves pròpies mides pel coronavirus, des dels hospitals catalans, també perquè no arribin al col·lapse, des d'En Comú Podem reclamen que es vigilin de prop els ERTOs i que se sigui molt estricte amb els controls que comproven que es compleixin la normativa als llocs de treball. Y se trataría en este caso de autoabastecernos de pruebas diagnósticas, de tests
para saber si una persona ha contraído o no el coronavirus. Esto se está llevando ya a cabo en otras comunidades autónomas, como por ejemplo en Andalucía. S'han de posar amb totes les seues eines per evitar aquesta utilització dolenta de la figura de força major pel que fa als certos, i a més els Mossos d'Esquadra, veient que els inspectors de treball són insuficients, doncs també s'haurien de posar en controlar que els centres de treball ara mateix també s'estan posant en marxa, s'estan practicant totes les mesures preventives per evitar els contagis. Pues Elisa, siguiendo con tus valoraciones, estábamos escuchando a la ministra Montero, hablaba de este estado de alarma que se alarga hasta el 12 de abril, que se estaba pidiendo unidad, solidaridad también con Madrid. ¿Crees que en algún momento algunas declaraciones se han podido interpretar como que no había solidaridad con Madrid, cuando, por ejemplo, se pide el confinamiento no solo de Cataluña, sino el confinamiento también de Madrid para luchar de una forma más contundente contra este coronavirus? Bueno, yo tengo que deciros que pertenezco al grupo de personas que no entiende muy bien a qué nos referimos cuando hablamos del confinamiento total, porque en realidad pienso que se podía establecer unos sectores estratégicos y que los otros no trabajaran, pero realmente es una cosa muy compleja, porque si cada ciudadano se da cuenta, en los hospitales no solamente hacen falta los sanitarios, que tienen que transportarse, sino que necesitan productos químicos, farmacéuticos, las farmacéuticas precisan de cajas y de envases para poder meter sus... y cada vez que vamos al supermercado compramos cosas que vienen en botes, en brick, que se hacen en otras fábricas que a su vez... Es decir, no sé hasta qué punto los sectores implicados no son exactamente los que están trabajando ahora, ¿no? Si hay algunos sectores que, de hecho, estamos trabajando en casa y estamos sobreviviendo en casa, pues porque podemos, pedir que nos traigan o comprar cosas por internet que nos traen. Porque si no, por ejemplo, teletrabajar se habría convertido en un infierno, nadie hubiera podido comprar ese ordenador que le hacía falta, o esa conexión, o ese micrófono como el que tengo yo aquí, para poder trabajar en la radio. Quiero decir con eso que no sé hasta qué punto es posible hacer ese confinamiento total. Y por otra parte, estamos viendo que en realidad esto que está sucediendo como una cascada en todos los países. Ahora, si miráis hacia Francia, que vosotros la tenéis cerca, os dais cuenta de que en Francia, que vienen detrás de nosotros, a pesar de que tuvieron el primer muerto 15 días antes que nosotros, en la subida de la curva vienen ahora, ayer hicieron 1.000 muertos y siguen subiendo. Y los problemas cuando uno lee la prensa francesa son exactamente los mismos. Es decir, que se han permitido, que se han hecho elecciones, hicieron unas elecciones el domingo pasado, que los franceses siguen yendo a los mercados que están en la calle, que, en fin, que hay unos que piden el confinamiento, otros que dicen que no es posible, y si miramos más allá y vamos hacia Estados Unidos, veremos que está sucediendo lo mismo. Si os fijáis en todos los sitios, tanto en Italia como en España, como en Francia, como en Estados Unidos, los principales núcleos, los más afectados, son aquellos núcleos de mayor potencia económica. En España, las comunidades más afectadas son Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra y La Rioja. Probablemente las de PIB más elevado entre todas. Lo mismo ha sucedido con Milán o está sucediendo en Estados Unidos con Manhattan, Nueva York, California, etc. De manera que probablemente sean los propios movimientos poblacionales de los lugares que están muy poblados económicamente los que antes de que nos hayamos dado cuenta de que esto aumentaba hayan puesto en marcha esto. Con respecto a la solidaridad, evidentemente, Francia está enviando enfermos a hospitales suizos. Suiza les ha ofrecido sus hospitales. Yo creo que evidentemente es la humanidad la que está amenazada ahora mismo, ¿no? Y la humanidad, hable el idioma que hable y tenga el color de piel que tenga, somos todos los que estamos amenazados. Las imágenes que estamos viendo ahora, por ejemplo, de la ciudad de Madrid, o que estamos viendo estos días de las distintas ciudades también aquí en Cataluña, parecen ya lo que veíamos en Wuhan, cuando pensábamos que aquello nos quedaba realmente muy lejos, pero hoy hemos visto también este hospital que se está montando en IFEMA. Saber, por ejemplo, que los ancianos convivían con cadáveres nos ha roto a todos los esquemas. La Fiscalía está investigando exactamente qué ha podido ocurrir. Es decir, son muchos frentes abiertos que deja este coronavirus en una situación de muchísima emergencia que se está viviendo ahora, sobre todo en la ciudad de Madrid, por este porcentaje de contagios que sube de forma muy alarmante. Bueno, yo sobre estos
temas, el tema de las residencias. Yo tengo a mi padre en una residencia de Madrid. No le veo desde el día 3 de marzo, que creo que fue cuando nos prohibieron ya que fuéramos a verles. Y entonces, bueno, él está bien, me acaba de enviar un vídeo que han hecho y lo he podido ver y hablo con él por las noches y no tienen ningún caso. Y hablando sobre esta cuestión con directivas de esa residencia, incluso de la, digamos, confederación de la patronal de las residencias, yo creo que están un poco dolidos de cómo la noticia que da el Ministerio de Defensa de algunos hallazgos que tiene la UME en unas residencias concretas, de la que ahora os cuento alguna cosa, pues parece que han sembrado, digamos, o pueden sembrar la alarma sobre los familiares de las residencias, pues tanto de Madrid como de otros lugares, con respecto a que hay situaciones descontroladas, ¿no? Yo creo que la mayor parte de las residencias lo que necesitan que les den pruebas para que el personal que tienen sospechoso, al que han mandado a casa, lo han mandado a casa por prudencia, porque no pueden arriesgarse a que entre el virus en las residencias, necesitan hacerles pruebas para ver si pueden volver porque tienen falta de personal. Y entonces, si caen malos, pues cada vez podrá entrar menos gente. Entonces necesitan esas pruebas y necesitan material de mascarillas, etcétera, para que no se infecten los ancianos en el supuesto de que alguien de los que entra de fuera pueda llevarlo. Y eso es básicamente lo que están pidiendo. Con respecto a la residencia, esta de los 17 muertos y los cadáveres y tal, pues bueno, hay algunos casos de residencias concretas, o digamos, que tienen problemas concretos. Esta residencia en concreto es propiedad de una empresa que gestiona la expareja del jefe de un clan que se llamaba, un clan de tráfico de droga muy, muy importante que hubo aquí en Madrid, uno de los más grandes que ha habido. Esta mujer estuvo condenada en Suiza por blanqueo de capitales, tuvo otra residencia en la sierra, en la que llegó a tener oculta droga, según han contado los propios miembros de la organización, etcétera. Entonces, bueno, quiero decir que esa residencia tiene una problemática particular, ¿no? Y habrá otras que son de fondos buitre o que son de determinado tipo de empresas que puede que la tengan, y ahí hay que incrementar toda la vigilancia, no solamente ahora, sino cuando pase esto, por parte de la inspección de la Comunidad de Madrid. Las comunidades autónomas son las que tienen la competencia. Pero en todo caso, de todos los ancianos que hay ingresados a Madrid, la mayoría está en buenas condiciones, que creo que hay que decirlo porque si no se angustian muchísimo los familiares. Tened en cuenta que hace que no los vemos ya casi un mes, ¿no? Bueno, la Fiscalía en estos casos ya ha decidido investigar, con lo cual la investigación también llevará su curso. Y si no fuera por la urgencia de la crisis, la pandemia del coronavirus, déjame preguntarte también, ¿qué crees que hubiera pasado con la monarquía española y con todo este escándalo mayúsculo en la jefatura del Estado? Bueno, yo creo que los escándalos con respecto a los dineros del rey Juan Carlos I, entonces y ahora rey emérito, llevan arrastrándose bastante. Hace bastante tiempo que, desde las épocas iniciales de su reinado, en el que ya se habla y se llega a publicar, y en los mentideros de Madrid siempre se habló del préstamo de los 100 millones de dólares por parte de la monarquía saudí, después las operaciones que realizó por su cuenta Prado y Colón de Carvajal, que como recordáis fue condenado, bueno, considerándole, se le consideraba el testaferro del rey, sin embargo él cayó y fue el único condenado por el tema de Kio. O después el propio Javier de la Rosa llegó a denunciar que había dinero que se había entregado también a través de Prado y Colón de Carvajal para el rey. Es decir, escalonadamente hemos ido conociendo noticias que en muchos casos han sido bien sepultadas o bien no muy seguidas, ¿no? Eso se ha cambiado en el sentido de que yo estoy convencida de que cuando pase esto sí que va a haber que mirar hacia lo que ha sucedido. Entre otras cosas porque hay una señora que tiene 65 millones de dólares en su cuenta en Suiza y no puede explicarlos. Ella está siendo investigada, no puede explicar de dónde procede ese dinero, y entonces ese procedimiento va a seguir, lo mismo que el procedimiento de la Fiscalía Suiza para intentar averiguar si efectivamente ese dinero, como ya dice, procede de una donación del rey emérito, de manera que no, esto no va a desaparecer. Es decir, cuando consigamos volver a la normalidad y podernos ocupar de este asunto, seguirá ahí. Ahora, si lo que me estás preguntando es si creo que esto va a ser el fin de la monarquía, pues por muy republicana que yo sea, te diré que no creo que esto vaya a ser el fin de la monarquía, pero evidentemente va a haber que investigar respecto a esto. Doncs seguirem investigant. Elisa Beni, moltíssimes gràcies. Fins la setmana que ve. Una abraçada forta. Gràcies. A tot.